Ya, en este video vamos a ver una suite ofimática, que es una alternativa a lo que es Microsoft Office, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, en donde el teletrabajo está aumentando considerablemente, los estudiantes también desarrollando trabajos en el computador en su casa. ¿Y qué ocurre cuando no tenemos esta herramienta que es bastante útil, ya, cierto? Estas editores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, ¿ya? Se nos viene a la mente la mítica herramienta de Microsoft Office, ¿ya? Pero existen alternativas, como la que les voy a presentar hoy día, que es una suite que es gratis, es estable, lleva mucho tiempo en desarrollo, ¿ya? Y de hecho es muy parecida a lo que es Microsoft Office, ¿ya? Yo he visto, digamos, en redes sociales, en donde técnicos ofrecen, ¿cierto?, instalar esta suite de Microsoft a costos bastante menores, ya entre 5 y 10 mil pesos, ¿ya? Por lo cual es un poco extraño considerando el valor real de esta suite, ¿ya? Yo aquí tengo los valores reales, ya para que vayamos comparando. Una suite de Office 365 sale 60 mil pesos al año, ¿ya? O podemos hacer una compra mensual en el cual debemos pagar 6 mil pesos mensuales. Esta suite es online, ¿ya? Si nosotros quisiéramos ver una suite, digamos, en Chile, ¿ya? En alguna tienda, por ejemplo, y obtener su licencia, sale aproximadamente 55.290 pesos, ¿ya? Esta también es una suite Office 365, que es online, ¿ya? Y esto es solamente para un computador. Si quisiéramos el disco, este tiene un precio de 103.990 pesos y sigue siendo para un disco, ¿ya? Y es aquí en donde nuestra, digamos, búsqueda de una alternativa nos lleva a hacer cosas como buscar Office de manera gratuita, ya eso en realidad no existe. Microsoft Office no libera, digamos, su software de manera gratuita. Puedes instalarlo, ¿cierto? Pero el software necesita su activación, ya, y es ahí en donde entran algunos programas que voy a detallar, ya. La activación significa cuando tú pagas, ¿cierto?, por el software, ya. Este software lo que hace es que al introducir la licencia que tú has comprado, este software se comunica, digamos, con servicios de Microsoft y este se valida. Entonces, en ese caso, tú tienes un producto legal porque lo has comprado y tienes la licencia, ¿ya? ¿Qué ocurre con esto? Muchas veces estos técnicos que yo le hablaba, lo que hacen es instalar la suite real de Microsoft Office, pero instalan un programa para poder burlar, ¿cierto?, esta activación, ya, en el cual engañan al software diciéndole que ellos están activos, ya, y esta aplicación es una aplicación muy conocida que incluso es para activar sistemas operativos del tipo Windows, ya. Yo no les recomiendo que hagan esto, ya, ya que la aplicación Camspico se considera como un virus, ya, por muchos antivirus, y su lógica tiene la siguiente forma. Primero, es una aplicación desarrollada por un personaje, ya, en el cual lo que hace es que tú tengas, digamos, la disposición de instalar un software en tu computador. Primero, para que el Camspico pueda funcionar, debes desactivar el antivirus. Segundo, debes instalar una aplicación del cual no tienes conocimiento de su origen, ¿ya? Por ende, cuando tú le das ese consentimiento, tú estás dejando entrar una aplicación que no sabes qué es lo que va a hacer. Tú solamente la vas a instalar porque te va a activar lo que es Office, ¿ya? Entonces, por este lado es una muy mala alternativa y los técnicos que yo les digo que ofrecen este servicio hacen esto, ya instalan la suite de Microsoft, ¿cierto? Pero instalan este programa, ¿ya? No es recomendable, de hecho, si ustedes bajan Camspico, que está en internet, está en cualquier parte, el antivirus inmediatamente va a saltar y lo va a reconocer como un antivirus, ¿ya? O sea, perdón, lo va a reconocer como un virus, ¿ya? Entonces, para esto yo tengo una alternativa que es muy buena, ¿ya? Que se llama WPS,
Office WPS. ¿Ya? Esta suite contiene las tres aplicaciones clásicas, ¿ya? Que es el, digamos, el editor de documentos, las presentaciones y las hojas de cálculo, ¿ya? Más un visualizador de PDF, ¿ya? Es súper fácil descargarla, simplemente colocamos Office WPS, ¿ya? No es necesario gratis porque ya es gratis, a pesar de que tiene unas partes pagadas, ahí las voy a explicar. Pero lo que es su parte free ya tiene las cuatro aplicaciones que les mencioné, ¿ya? Entonces simplemente vamos a descargar la aplicación, ¿ya? Independiente que la página aparezca en inglés, sí tenemos la alternativa de poder instalarla en español, ¿ya? Bajamos el archivo. Denme un segundo, perdón, acá. WPS Office para Windows. Descargamos y ahí descargamos un exe, ¿ya? Si revisamos, está descargando sin ningún problema. Yo acá tengo el antivirus Avast, ¿ya? Que no ha detectado nada, ¿cierto? Lo considera como una aplicación sin ningún problema, ¿ya? Vamos a esperar que termine de descargar. Si se fijan, es una aplicación que pesa súper poco, pesa 147 MB, ¿ya? La instalación demora un poquitito, pero la descarga demora poco, ¿ya? Una vez descargada la aplicación, ¿cierto? Nos vamos a la carpeta contenedora. Vamos a esperar un poco. Ya, perfecto. Bueno, en este caso, mi sistema me pregunta si quiero ejecutar la aplicación. ¿Ya? Le digo que sí, que la ejecute. Nos pregunta si le damos permiso. Sí, si es que te llega a preguntar. ¿Ya? Y en esta parte, lo más importante es cambiar de inglés a español. Perdón, ahí está. Español México. ¿Ya? Van a colocar acá el ticket donde he leído y acepto WPS Office, ya que es un contrato de licencia, a pesar de que es una aplicación gratis, ya gratis en el término de que tú puedes usarlo libremente, ya. Vamos a realizar la instalación, ya. Bueno, como les decía, independiente que sea una aplicación gratuita, esto sí trae un contrato de licencia en donde hay ciertas normas, ciertos compromisos que tú adquieres, ya. Es una aplicación bastante estable, como les había comentado, para lo que es trabajo de ofimática, ¿ya? Vamos a esperar que esto termine de instalar y vamos a proceder a revisarla, ¿cierto? Y ver cómo funciona. Vamos a minimizar la ventana. Vamos a esperar que termine. Por mientras, vamos a crear una carpeta en la cual vamos a decirle que guardaremos nuestros documentos para crear algunos ejemplos, ¿cierto?, de esta suite. Y vean que es muy parecida a Microsoft. De hecho, como les sigo comentando, es una muy buena alternativa. Esta suite está disponible tanto para Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, para Linux, para Mac, e incluso es una suite pensada para Android. Ya, de hecho, puedes tenerla en tu teléfono, ya, sin ningún problema. De hecho, puedes leer sobre la compañía de software que ha desarrollado, ¿ya? Que es Kingsoft, ¿ya? Lleva mucho tiempo, yo por lo menos esta aplicación la conozco hace más de 5 años aproximadamente. Ya, perfecto, ahí terminó de instalar. Este Get Start es como una especie de tutorial en donde me va guiando un poco, ¿cierto?, de cómo funciona la suite,
¿Ya? Nos vamos a saltar este tutorial porque en realidad es súper intuitivo, ya no tiene ninguna dificultad. Le vamos a decir launch WPS. Ya, esta es la parte en donde yo les digo que es gratuito, ¿cierto? Pero también tiene unas partes de pago. La parte que es gratuita tiene lo que yo les decía, las cuatro aplicaciones, que sería el editor de documentos, las hojas de cálculo y las presentaciones, ¿ya? Incluso si tú te registras, puedes tener 1 giga de espacio en la nube, ¿ya? Las partes que son de pago es para descargar plantillas, ¿ya? Que son unos formatos que te ofrece, ¿ya? Que las puedes descargar sin ningún problema. Y aquí viene un poco la diferencia, es que, miren, supuestamente la que es gratuita no tiene publicidad. Claro, estamos instalando una herramienta que es gratuita, ¿cierto? Pero en realidad la publicidad no molesta. De hecho, no es que esté todo el rato saliendo publicidad, ¿ya? De hecho, vamos a ver que en los minutos que yo lo ocupe no va a lanzar nada. Después tenemos la WPS Premium, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver que tiene un montón de otras cosas, que tiene más referencia a lo que es PDF, de poder editarlos y hacer un montón de cosas, ¿ya? En este caso nosotros le decimos actualizar a la gratis, ¿ya? Damos a actualizar a la gratis. Vamos a esperar un poco. Ya, tiene una opción en la cual tú puedes iniciar sesión ya en WPS Office. Ya les voy a mostrar qué significa iniciar sesión, que te da algunas plantillas gratis que tú puedes bajar, pero tienes que tener una cuenta, ya que sigue siendo gratuita. Ya, por ahora la vamos a minimizar. Vamos a agrandar esto. Y esta es la suite de WPS, en donde tenemos lo que ustedes conocen como un Word, lo que conocen como un Excel y lo que conocen como un PowerPoint. ¿Ya? En este caso, un editor de documento, hojas de cálculo y presentación. Vamos a ver el documento. Si hacemos clic en el documento, nos va a aparecer el documento en blanco, ¿cierto? Y distintos tipos de formatos, ¿cierto? Si quisiéramos ocupar alguno. En este caso, vamos a elegir que parta en blanco. Perfecto, ahí va partiendo. Esto solamente demora al principio, después que esta aplicación ya está instalada, abre bastante rápido. Como ven, es una suite muy parecida a lo que es la de Microsoft Word, ¿ya? Tenemos prácticamente la mayoría de las herramientas, ¿ya? De hecho, no hay nada que envidiar, ¿ya? Aquí, bueno, no he cerrado esto. Esto me invita a que yo inicie sesión, ¿ya? Vamos a minimizar. Después yo voy a iniciar sesión para que vean la diferencia. Como ven, es una herramienta muy igual a lo que ofrece Microsoft Office. De hecho, aquí vamos a cerrar. Vamos a decir que no quiero guardar. Vamos a abrir una hoja de cálculo. También nos va a ofrecer algunas plantillas, ¿cierto? Vamos a elegir una en blanco. Y también vemos que es muy parecido, de hecho casi igual a lo que ofrece Microsoft. La vamos a cerrar. Vamos a elegir la última, que es la de presentación. La vamos a elegir en blanco. ¿Ya? Y también es muy parecido a lo que ofrece Microsoft. Entonces, acá en esta parte yo les voy a mostrar la diferencia entre iniciar sesión y ocuparla así en una sesión iniciada. Nos vamos a ir a la parte de diseño. Herramientas, vista, revisar, diseño. Vamos a ir a la parte de diseño. Vamos a imaginar que vamos a crear nuestra presentación. Tenemos algunos formatos, ¿cierto? Que son bastante básicos, ¿ya? Y aquí nos dice que podemos obtener más. Entonces, si le decimos más, nos va a llevar, ¿cierto? A una parte en donde nos va a mostrar más presentaciones, algunas bastante buenas, ¿ya? Y por ejemplo, yo me gustaría ocupar esa, usar ahora, y es aquí en donde me dice que yo inicie sesión para poder obtener esa plantilla, ¿ya? Entonces, yo en este caso voy a iniciar sesión con una cuenta de email. En este caso,
va a revisar. Ahí está abriendo una página de internet. Y me pregunta cuál es mi cuenta en Gmail. Así que yo coloco mi cuenta. Esto es una sesión directa en Gmail, ya lo que hace es que se asocia, ¿cierto?, mi cuenta de Gmail, ya, con una cuenta en WPS, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a cerrar. Vamos a ir al inicio. Vamos a cerrar. Y yo creo que será mejor porque el Internet Explorer que yo tengo es muy antiguo. Así que lo que voy a hacer es copiar el link y lanzarlo en Mozilla. Perfecto. Ya, volvemos a las plantillas y si se dan cuenta, aquí arribita donde decía iniciar sesión, ahora ya está con mi cuenta, ¿cierto?, iniciada. Y la plantilla que yo quería usar era esta. Entonces lo que hace es preparar, ¿cierto?, esa descarga para que yo pueda tenerla en mis presentaciones, ¿ya? Y aquí lo que me da, ¿cierto?, son todo lo que conlleva a la presentación que yo he elegido, ¿ya? Y ahí obviamente yo puedo ir modificando sin ningún problema, ¿ya? Puedo tomar lo que necesite y borrar lo que no, ¿ya? Así que en este caso es muy buena opción, ¿ya? Vamos a cerrar el WPS, no vamos a guardar nada. Vamos a minimizar acá las páginas. Chao por Internet Explorer. Y nos vamos a ir a la carpetita, ¿cierto?, que habíamos creado anteriormente, que se llama Documentos. Además de eso, nos crea un icono, ¿cierto?, de acceso directo, ¿ya? No lo vamos a ocupar. Vamos a ir directamente a la carpeta. Vamos a hacer clic derecho. Nuevo. Vamos a revisar nuevamente. Y fíjense. Ahora nos aparece, ¿cierto?, la suite de WPS y nos presenta dos tipos de documentos. Miren, en realidad no es que, o sea, son iguales, sino que son tipos de formato para, por ejemplo, todo lo que es Office 2019, ya el formato que lo ocupa es Docs con X, ya igual lo que es la presentación y las hojas de cálculo. Si yo quisiera crear un documento, simplemente hago clic acá. Documento, lo guardo, le doy doble clic y lo que hace es inmediatamente abrir lo que es la suite de WPS. Perfecto. Y puedo tener mi documento. En el caso que, bueno, yo quiera guardar o quiera hacer un guardar como y cambiar el formato, ¿cierto? Simplemente nos vamos a el menú que está en esta parte, ya le decimos guardar como, ya, y aquí nos muestra, cierto, distintos tipos de alternativas, ya. En este caso, eso es lo que yo les indicaba, que sin la X son documentos de Microsoft Word del 97 hasta el 2003, y con X es lo que hoy en día lo que es Office 2019, cierto, reconoce como formato. Si yo le digo otros formatos, ya. De hecho, aquí me sale y me indica todos los formatos en los cuales yo puedo guardar ese documento. ¿Ya? Y acá tenemos documento de Microsoft Word, Docs con X. Vamos a crear una copia. Documento 2. Guardar. Vamos a cerrar. Y tenemos el documento creado. Y así, tanto con la presentación como con las hojas de cálculo. ¿Ya?
WPS, una muy buena alternativa, ¿ya? Para no tener que recurrir, ¿cierto?, a técnicos que hagan esa instalación que les comenté anteriormente y no poner en riesgo tu computador, ¿ya? Así que eso.